Y Jorge Pereira de Sonda Noticias te saludan. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Un gusto y gracias por entrevistarme y por difundir y promocionar lo que va a ser la 12ª Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro. Bien, la verdad que decíamos que todo está atravesado con todo, porque esta pandemia hoy nos ha llevado a otra modalidad, esta feria que años anteriores era súper convocante, ¿no? Sí, la verdad que ha sido todo un desafío, pero entendiendo también que la cultura es una herramienta para transformar nuestra sociedad también, entonces era necesario tener este encuentro entre nuestra comunidad, nuestros hacedores culturales, así que bueno, fue todo un desafío, pero creo que lo hemos logrado. Muy bien, contanos un poco cómo va a ser la modalidad de trabajo ahora, porque cuando íbamos a la Feria del Libro aquí en la plaza de Rawson teníamos diferentes escenarios, diferentes propuestas. ¿Cómo lo van a manejar este año a nivel virtual también? Bueno, mira, hemos creado una página que va a tener distintas instancias para poder ver algunos contenidos de manera permanente, lo que podría llamarse unas carpas virtuales, ¿no es cierto? Y a su vez tenemos una grilla en vivo desde las 14 horas hasta las 23:30 todos los días. Buenísimo. Y contanos, por ejemplo, que en esas carpas virtuales, ¿qué diferentes actividades va a haber? Bueno, vamos a tener bibliotecas populares, academia de danzas, teatreros, cuentacuentos, editoriales, homenajes, lo que tratamos de trasladar desde lo presencial a la virtualidad, ¿no es cierto? Sí, algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar, me parece que ya lo virtual llegó para quedarse, ¿no? Por lo menos en estas modalidades. ¿Y cuál es el plato fuerte de la feria este año? Ay, no te he escuchado bien la última parte. Sí, no, te consultaba cuál es el plato fuerte de la feria este año. Bueno, mira, este año tan particular nos ha hecho rever algunos criterios, si se quiere, y la verdad que dada la situación, las estrellas de esta feria van a ser nuestros artistas, músicos, artistas locales. Las cuatro noches vamos a tener por nuestra feria más de 30 artistas que van a pasar. Bien, buenísimo, todo virtual. Todo y virtual. Repetinos o decinos el nombre de la página a donde puede acceder la gente, si tiene que registrarse para poder participar en todas las instancias. No, simplemente es entrar a nuestra página www.feriadellibrosanjuan.com.ar y también la podrán ver desde el canal Sama, ahí junto con ustedes. Bien, buenísimo entonces. ¿Y las expectativas de participación cómo vienen para este año con esta nueva modalidad? Mira, entendemos que es un proceso de adaptación y que todos y todas lo estamos viviendo. Apostamos igual a la convocatoria de nuestros hacedores culturales que tienen un gran arraigo en Rawson y en la provincia, así que creemos que la comunidad también va a estar ávida de ver un espectáculo después de tanto tiempo de aislamiento, ¿no? Bien, buenísimo. ¿Los horarios para los artistas, cómo se va a manejar, Maite? ¿Cómo? Los horarios de los que van a actuar los artistas, ¿a partir de qué hora más o menos, cómo va a ser el programa? Mira, tenemos una diversidad de géneros y también en distintos horarios, pero a partir de las 17, 18 horas, entraríamos como en la parte más musical. Antes estarían los foros de debate, estará el congreso educativo, estarán ponencias de escritores. La grilla ya está disponible en nuestra página. También. Bien, buenísimo. Sí, vemos, por ejemplo, encuentro de DJs. La verdad que también, muy bueno, también. Muy novedoso, ¿no? Porque está como muy de moda también tener el DJ. Son todos sanjuaninos los que van a estar participando en esa área, por ejemplo. Sí, entendemos la cultura como inclusiva. Entonces, bueno, también las nuevas formas urbanas, las nuevas cultura urbana, tenemos que incorporarla
reconocerla, visibilizarla y quererla como parte de nuestra identidad, porque ya pasa a ser parte de nuestra identidad. Claro, sí, exacto. Quería remarcar, sí, quería remarcar el acto de apertura que este año ha sido realizado absolutamente por creadores sanjuaninos y raucinos y raucinas. Uh-huh. Eso sucederá el jueves a las 21 horas. Buenísimo. También lo seguimos por streaming y bueno, vemos constantemente que va a haber un gran abanico de oportunidades y sobre todo para los raucinos y los sanjuaninos que se dedican a diferentes ámbitos de la cultura, ¿no? Porque sí, vemos encuentros de banda, de bandas, también de diferentes áreas, ¿no? De la música, de la literatura. Siempre muy nutrido fue esta Feria del Libro y ahora, aunque de modo virtual, sigue con esa misma esencia. Sí. Sí, tal cual. La cultura la hacemos entre todas y todos. Esa es la misma convicción de siempre, que la cultura incluye, que la cultura dignifica y que la cultura también es un derecho. Así que jerarquizamos a la Feria Popular por esto, creemos que está en agenda y es nuestro compromiso y el de esta gestión, de seguir por este camino, ¿no es cierto? Exacto. Bien, mañana entonces en www.feriadellibrosanjuan.com.ar, ¿a qué hora nos enganchamos ya para empezar a compartir todo? Bueno, este jueves a partir de las 14, uh-huh, y que nadie se mueva hasta el domingo a las 23 horas. Buenísimo. Hasta larga la. Claro, un maratón de cultura allí en Rawson. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por atendernos y bueno, vamos a estar expectantes de todas las instancias de esta feria en este modo virtual en medio de esta pandemia que nos ha cambiado las costumbres a todos. La vida. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y los esperamos. Bien, bueno, ahí estaremos conectados a un clic de distancia, Maite. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Bien, entonces ya saben, justo de la página www.feriadellibrosanjuan.com.ar. Sí. Allí a partir de las 2 de la tarde, pero el acto inaugural es a partir de las 21. Bien.